Ja per acabar, ja hem acabat, ja hem entregat els quatre premis, seguirem a dalt. Tenim una petita exposició per part del Lluís com a tancament i després d'aquest tancament farem una foto i ens anirem a sopar. Lluís, sisplau. M'ho posa molt difícil, perquè cloure això no és tasca, ni tan sols aspiro a estar a l'alçada. Però sí que tinc moltes ganes de fer-ho, perquè a més compartiré amb vosaltres una experiència molt personal que a més crec que té relació amb el que hem vist ara. I vull induir una petita reflexió. I ho faig senzillament perquè tinc ganes i tinc un atril i aprofito la circumstància. I espero que quedi bé amb la resta de l'acte, però, sisplau, perdoneu-me si no estic a l'alçada perquè és molt difícil realment estar a l'alçada. I faré una cosa que no faig mai, perquè això per mi com a mínim és important, que és llegir un text que he preparat abans. O sigui, normalment improviso i avui no vull improvisar. I a més ho faig en castellà perquè és la meva llengua materna i vull que ho compartiu. Ho llegiré, a veure. Hace 10 años me diagnosticaron un cáncer. ¿Tienes cáncer? Entonces, cuando te dicen que tienes cáncer, pues inmediatamente piensas, en aquella época tenía 45 años, pues me voy a morir sin ver a mis hijos y bueno, la quimioterapia que te va a dejar tumbado, la hipoteca, a ver qué va a pasar con la hipoteca, ¿no? Esto te pasa en la cabeza en un segundo y realmente esas 2 semanas que pueden pasar hasta que se completan los análisis y así son unas etapas, por lo menos a mi experiencia personal, es que son duras, ¿no? Porque estás allí en un entorno de incertidumbre y de qué va a pasar con mi vida, que es muy, muy duro, ¿no? Después, bueno, yo tuve suerte, ¿no? Porque después de los primeros controles vino el médico y me dijo, tienes cáncer, pero de este no te vas a morir. Y bueno, resulta que era un cáncer de estos que quirúrgicamente la probabilidad de resolverlo, digamos, era un 95% y formalmente de ese por lo menos estoy curado 10 años después, ¿no? Lo que sí que ocurre también, y aquí comparto con vosotros mi propia reflexión en aquel momento y un poco en retrospectiva cómo evolucionó mi manera de ver esto, es que en aquel momento hablamos aquí del presentismo, ¿no? Dijiste, ¿no? Carpe diem, ¿no? Mi carpe diem en ese momento fue, bueno, vive la vida loca y cómprate un perrito y cómprate una casa que no puedes pagar y el perrito que no puedes tener en casa, ¿no? Pero esas cosas que dices, oye, esto cualquier momento, quizás no sea el cáncer, pero me puede caer un balcón encima, aplastarme un camión de 20 toneladas, darme un ictus, un infarto, estamos aquí 2 segundos y cada momento cuenta. Y esas son reflexiones que te van saliendo, ¿no? La verdad es que tuve suerte en aquel momento y que me considero una persona afortunada porque fue oportuno y comparto mi reacción porque, y ahora ya extrapolo, ¿no? A partir de mí hacia afuera, a pesar de que la enfermedad es aguda o crónica, y lo has dicho muy bien en tu última diapositiva, ¿no? A todos, de una u otra manera, y esto es la mala noticia, ¿no? Nos va a tocar, es decir, es difícil, ¿no? Pasar toda una existencia sin que haya alguien próximo o tú mismo que no tenga un momento de estos, de crisis. La enfermedad es inherente a la propia condición del ser humano, ¿no? Y en ese momento no hay un manual de instrucciones. O sea, yo no tenía un manual de instrucciones que me decía qué pensar, qué hacer, cómo reaccionar delante del momento en que te dicen tienes cáncer. No me educaron para eso. Y de hecho, si hubiera escrito a alguien un manual sobre qué hacer en el momento que te diagnostican un cáncer, yo es que ni se me hubiera pasado por la cabeza leerlo, ¿no? Mi vocación era de vida eterna, básicamente. Y es curioso, ¿no? Porque casi todos los que estamos aquí dedicamos un enorme esfuerzo a la lucha contra la enfermedad.
enorme, ¿no? Pero me da la sensación, y aquí, insisto, hablo muchísimo desde mi experiencia personal, que estamos descuidando de manera escandalosa, flagrante, la gestión emocional de la evolución de la enfermedad, como cuando te la diagnostican y no sabes cómo va a acabar, como cuando realmente te confirman que esa enfermedad será crónica o incluso irreversible. Esa parte de la gestión de la salud, yo creo que la tenemos poco resuelta. Estamos permanentemente luchando contra la enfermedad. Pero cuando la enfermedad aparece, se hace irreversible y así, ¿qué hacemos? De hecho, el título de esto es, ¿y ahora qué hago? Mi primera reacción contra el cáncer fue, ¿yo ahora qué hago? Hemos creado una industria dirigida a prevenir, modificar o paliar los síntomas de la enfermedad. La Monse lo dijo muy bien, ¿no? La sociedad en general hemos planteado una batalla continua entre la enfermedad y nuestros fármacos y realmente consideramos un fracaso cuando nos quedamos sin herramientas y la enfermedad se impone. Hay una poesía de Emily Dickinson, poetisa americana, una traducción burda, ¿eh? La esperanza es esa cosa con plumas que se posa en el alma y entona sin parar, melodía sin palabras. Todos tenemos o necesitamos esa cosa con plumas, ¿no? La esperanza es una cosa inherente también a nuestras vidas, ¿no? Pero quizás estamos centrando, digamos, la gestión de la esperanza demasiado en el aspecto del éxito de nuestra. Y no estamos creando instrumentos de generación, o digamos, tenemos, después hablamos, ¿no? Pero tenemos pocos instrumentos de generación de esperanza en aquellos momentos que creo que son inevitables, en los cuales ya no hay nada que hacer desde el punto de vista médico, ¿no? El médico nos puede decir de qué manera nos podemos curar, cuáles son las consecuencias del tratamiento, sus riesgos, pero suele quedarse con pocos argumentos, el médico en general y tal y como está enfocada la medicina hoy en día, cuando nosotros vamos como paciente y preguntamos, ¿y si todo esto falla, qué? En ese momento, ¿qué hacemos? ¿No? Y a veces ni tan solo lo preguntamos. Toda la sociedad ha generado una especie de pudor. Yo recuerdo cuando murió mi padre de cáncer, que tardó 5 años en morirse. En los 5 años en que tardó el proceso de muerte de mi padre, jamás hablamos de que se estaba muriendo de cáncer. Y era obvio. Entonces, ¿por qué tenemos ese pudor? Porque no tenemos instrumentos, no nos educan para eso. Y aquí en estos premios acabamos de ver 4 grandísimos ejemplos de personas y equipos dedicados a crear esperanza. Por acción directa sobre la enfermedad, por ejemplo, el Instituto Goodman, el proyecto que hemos visto. Indirectamente, Marta, a través del impulso sectorial y esa receta, ¿no?, maravillosa que nos has dado. Es una receta para crear esperanza. Pero las 2 últimas iniciativas son justamente, van dirigidas, y por eso creo que traje a colación esta reflexión personal, a ese espacio que tenemos tan descuidado, ¿no? Perdonad que haga esta analogía burda, ¿no? Pero el ejemplo del San Juan de Deu y el ejemplo de Payapupas para mí son 2 cosas con plumas, ¿eh?, que ayudan a mantener viva nuestra melodía interior en los momentos difíciles. Y esto yo creo que es fundamental. Y es muy significativo que fijaros que, bueno, de alguna manera, pero implícito está siempre el trabajo con los niños. ¿Por qué los niños? Porque para ellos siempre queremos lo mejor. Y no hay nada más terrible que un niño sufriendo y no entendiendo lo que pasa. Esa es la gran cosa, ¿no? Yo creo que necesitamos mucho más San Juan de Deus y Payapupas, pero no tan solo reivindico el derecho del adulto de también quedarse solo ante el peligro y decir, ¿y ahora qué hago? Y entonces, ¿dónde está el payapupas? O sea, ¿dónde están los payapupas? Bueno, pero yo cuando a mí me dice el médico con 45 años, yo no soy tu target, digamos. O sea, necesitamos alguien que venga ahí en ese espacio e improvise algo, no sé. Yo comparto con vosotros esto porque yo creo que hay una reflexión aquí en el tema del impacto social y es que la medicina va más allá del desarrollar un nuevo fármaco y el concepto de la intención. No healthcare,
lo hemos transformado en sick care y nos hemos olvidado del care. Tenemos que generar un poquito más recursos aquí, ¿no? Entonces, la hora que hago, y visto lo visto hoy, yo por lo menos ya tengo un recurso, ¿no? Ahora que hago, pues mira, me pongo la nariz de payaso. Muchas gracias a todos y...